Bueno, saludos cordiales a los amigos de Apia. Hoy hemos venido con nuestro alcalde Andrés Hoyos a hacerle un seguimiento a este monumento arquitectónico de Risaralda, como es la Sagrada Familia. Este es un edificio que nos hemos dado a la tarea de recuperarla en coordinación con el alcalde y el gobierno departamental. La idea es que la madera que le decomisamos y le quitamos a los ecocidas la podamos utilizar en esta extraordinaria obra que será de gran valor para los habitantes de Risaralda para potencializar el turismo. Bueno, yo lo único que tengo para dar este día es agradecimientos a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Cárder, a su director Julio César Gómez, por ayudarnos a este deseo tan noble que es recuperar una casa antigua y ponerla al servicio de todos los habitantes del municipio de Apia, de los niños, de los jóvenes, de las familias, porque aquí vamos a tener un centro cultural y turístico. El valor arquitectónico de este colegio es muy grande. Esto fue hecho hace más de 130 años. Hecho unas maderas excelentes, quimulá, lastimosamente estaban muy mal estado. Nosotros llegamos a restaurar, a tapar goteras. La construcción la estamos haciendo lo más parecida que estaba.